La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 16 de diciembre. La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. El malhechor crucificado dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy, séptima parte. Jesús fue crucificado entre dos malhechores. Al principio los dos lo insultaban. Pueden leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 44. Luego uno de ellos cambió de actitud. Mientras todos, transeúntes y jefes religiosos se burlaban de Jesús o lo desafiaban, este hombre, condenado por la sociedad, a punto de morir, defendió a Jesús. Dijo a su compañero: «Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 41. Aún más, le hizo esta sorprendente petición: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Una inscripción en la cruz, escrita por Pilato, indicaba el motivo de la crucifixión de Jesús: «Este es el rey de los judíos». Así Pilato se burlaba de Jesús y a la vez del pueblo judío. Pero a este escrito respondió la fe naciente del ladrón. Comprendió que Jesús volvería y reinaría. Jesús le respondió mucho más allá de su petición: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No le aseguró una simple atención en un futuro más o menos lejano, sino que le prometió: «Hoy, sin tardanza, te introduciré en el cielo y estarás conmigo». Jesús liberó al ladrón arrepentido del poder destructor del mal y de la muerte, introduciéndolo en una relación eterna con él. ¡Qué esperanza para nosotros, cristianos! La muerte nos introduce en un hoy eterno, el de la presencia de Jesús. La cruz pasó a ser el lugar simbólico donde el Salvador tiene un encuentro con los pecadores, con los que no tienen esperanza. Por su obra consumada en la cruz, les da el verdadero perdón en la plena luz de la justicia divina. Continuará el próximo sábado. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.